opciones a nuestros clientes, ¿no? Además de, bueno, las virtudes que ya conocemos de Triton a nivel de usabilidad y acceso como herramienta, pues una de esas posibilidades también que brinda Triton y a través del lenguaje con el cual está desarrollado, poder acceder a generar diferentes apps o accesos web que nos permiten al cliente tener estas aplicaciones que permiten incluir información y procesar sus tareas específicas de una manera más sencilla, sin interactuar con el total de la herramienta, ¿no? De allí que esa experiencia pues, nos ha llevado a conocer todo el sector y tener información muy precisa de todo lo que refiere con seguridad alimentaria, APPCC, logística, generación de notificación de tareas de calidad y algo muy importante y que Triton maneja de una buena manera como ERP es la trazabilidad. La trazabilidad de sus almacenes, en sus movimientos de stock y el flujo de la información con los documentos. De allí que, bueno, presentamos un pequeño mapa o esquema de ERP y los componentes que hemos desarrollado específicamente para este sector, ¿no? Que van desde la comercialización del producto, la compra del producto y obviamente, en los casos que así sucede, la fabricación del producto con el uso de estas materias primas y qué podemos lograr con el manejo de la información que de acá se genera. Triton en ERP, pues obviamente es un núcleo donde podemos trabajar todo lo que es el sector de la parte de ventas, compras, podemos trabajar los mínimos de almacén y obviamente con todo lo que tiene que ver con la facturación y cobro del mismo. Pero anexo a eso hay actividades que son importantes y que para empresas del sector alimentario, que por lo general es manejada por un grupo reducido de personas, pues busca optimizar y ser eficiente en sus tareas, ¿no? De allí que tenemos apps que hemos realizado que facilitan esta labor, como el caso del B2B para la toma de pedidos, en donde el cliente puede hacer sus pedidos de manera espontánea y al momento en que lo quiera realizar, con uso de su clave y usuario y contraseña. También la preventa, en el cual permite que puedas movilizar vendedores o agentes comerciales y poder realizar todo lo que tiene que ver con el pedido directamente con los clientes. Al mismo tiempo, esta preventa puede ser utilizada incluso como televenta, en el cual marca una hoja de ruta de las empresas al cual debes visitar o hacer este tipo de llamadas. Y también, pues bueno, como lo vimos el día de ayer, pues ya existen ciertas conexiones propias de Triton, en el cual puedes establecer conexión con diferentes tiendas online o manejadores de contenido de tienda, como el caso de Shopify, como lo vimos en la exposición del día de ayer, WooCommerce, entre otras, ¿no? En el cual, pues bueno, en nuestro caso también hemos logrado experiencias con desde el mismo Triton lograr levantar la tienda web y manejar el contenido de la misma desde allí. También, como podemos ver en este esquema, también tenemos diversos componentes que van con la parte de manejo del TPV, que también adicional al que ya cuenta con la versión 6.02, 6.2 de Triton. Pues bueno, tenemos una versión del mismo que estamos también adecuándonos a la del core para dar continuidad a este trabajo. Y bueno, y también nuestros módulos de trazabilidad, que vamos a exponer brevemente, en el cual podemos hacer todo lo que las actividades de recepción y despacho. Bueno, para ver de una manera un diagrama un poco más específico del manejo de los documentos e información que trasladamos allí. Como podemos ver, lo que acabo de explicar, pues básicamente toda la información nace desde esa tienda online o el B2B o la preventa o los pedidos de tienda que ya están especificados en rutas de despacho y que eso pues genera nuestros documentos de venta
para posteriormente ser tratados o llevados a cabo a través de los albaranes que se generan de manera automática, ya agrupados por clientes para su facturación. Acá tenemos también experiencia para en el manejo de despachos en donde puedas tener aplicaciones, en donde puedas separar los productos de picking, como los productos que son agrupados en volumen, con cajas, ¿okay? En el cual permite que, de acuerdo con la ubicación del almacén, puedas acceder rápidamente a él y preparar los pedidos de una manera más eficiente y rápida. Las reglas de abastecimiento de tráfico pues, te permiten hacer las solicitudes de compras, como ayer, por ejemplo, lo explicaba Sergi, de una manera sencilla, rápida y eficiente, para poder programar esas compras y ejecutar las órdenes de fabricación que te permiten obtener un ajuste de inventario y un stock de lo más próximo o rápido posible y poder contar con esa existencia tanto para el albaranado como para también las labores de preventa. Obviamente, pues, para Triton la relación con contabilidad es estrecha y de allí que, bueno, pues, todo lo que se ejecute pues, tiene que estar contabilizado y los saldos administrativos pues, provienen de allí. No hay una dualidad en este caso, lo que nos permite tener una gestión contable y administrativa lo más fiel y exacta y sin ningún tipo de posibilidad a obtener doble contabilidad, por ejemplo, y poder ser garante como software en este sentido. Luego pues nos facilitas las labores de extractos y remesas que también conversamos el día de ayer. En este esquema, pues en óvalo podemos ver dónde nosotros planteamos específicamente nuestras apps, ¿no? que hemos desarrollado y que permiten esas tareas que les comentaba al inicio para agilizar el trabajo de la gestión administrativa de estas empresas del sector alimentario. Acá podemos ver un zoom de manera más específica del almacén y la trazabilidad, cómo esa composición de esos pedidos que podemos agrupar en la misma gestión de preventa ya pueden ir etiquetados y obviamente con previas configuraciones de elaboración y pedido de lote, que también ya tenemos en nuestros desarrollos para el uso del FEFO, que simplemente son los primeros a expirar, los primeros en salir. Y eso nos permite de que tanto al momento de la producción como al momento de despedir, siempre utilicemos el lote del producto más próximo al vencimiento, ¿no? A la caducidad. Y lo que asegura la mayor calidad de nuestros productos, tanto para vender como para el momento de producir nuestra materia prima y optimizar nuestros inventarios, ¿no? En este proceso de producción y de expedición, pues podemos generar cualquier tipo de etiquetado, tanto por cajas como individual por cada uno de los productos que producimos y cumpliendo con las normativas. Incluso tenemos una experiencia en la parte del jamón, en donde incluso por el tipo de cliente podemos generar etiquetas específicas, haciendo una labor de maquila, por decir algo así, en el cual el cliente pues ejecuta productos para su cliente que ya van etiquetados y precisados en este sentido. Esta es nuestra primera app de almacén, en cual si bien incluso podemos ver un caso, ir a una aplicación y hacer algún registro, pues aquí brevemente les muestro que aquí el proceso simplemente es de recepción directa, bajo un pedido realizado en Triton, la ejecución normal en la parte de compras, y que luego en recepción pues simplemente vamos a ver los pedidos que allí están pendientes por ese proveedor y hacer carga del mismo con la información del lote o fecha de caducidad o alguna información específica del producto en sí. Hemos hecho algunas adaptaciones para que nuestro factor o promedio que utilizamos en el pedido en la parte de recepción pues sea calculado allí de acuerdo a cómo se estaba recibiendo el producto y tener ese manejo más exacto
en cuanto a la doble unidad. Y o unidades de presentación, que viene siendo como una unidad previa que realmente lo que hace es factorizar a la principal de almacén, que es la que realmente es la que llevamos el inventario y contabilizamos. Esta labor, pues podemos hacer escaneos de códigos de barra, EAM, que nos permiten que esa información pues, se genere en la aplicación de una manera sencilla. A través del acceso de esta app nos permite utilizar dispositivos táctiles y que simplemente el almacenista pues realice esta labor sin necesidad de entrar al ERP, sin necesidad de conocer otros detalles que de repente pues no le sean de fácil manejo por la información o el proceso que está realizando. Esa finalización la hemos logrado también aunar con las partes de inspección para el caso de los APPCC, en el cual nos permite realizar estas inspecciones de una manera mucho más sencilla, creando inspecciones con diferentes condiciones que le podemos agregar a dicha inspección y valores que vienen por defecto, como este caso que estoy mostrando en pantalla, en donde simplemente iremos a los casos específicos a modificar datos y en los que consideremos que ninguno cumple con alguna de esta labor, pues simplemente los marcamos. Esta información, pues bueno, obviamente va a la base de datos y nos va a permitir al cliente de una manera sencilla y rápida, con estos valores predefinidos, de que el almacenista no solamente recepcione la mercancía y le esté colocando lote y información necesaria para luego cumplir con el FEFO y todo el proceso de la empresa al momento de producir, también esa persona de una manera sencilla está guardando estas inspecciones. Estas inspecciones inicialmente pues se generaban por producto, ahora ya lo podemos generar por documento, ya que hay clientes en los cuales nos han solicitado de que la medición sea lo más rápido posible y que se considere el producto más importante de esa recepción, como el caso, por ejemplo, de la nata, de la leche, en el cual pues bueno debe cumplir con ciertas refrigeraciones y aspectos y es de uso muy delicado y que debemos cumplir en este proceso, ¿no? Ya que estas materias primas, si son tratadas y de una manera eficiente, pues el restante pues se puede dar por asumido de esa manera. Entonces, estas condiciones pues las podemos no solamente aplicar al momento de hacer las recepciones, sino también al momento de generar producciones y generar expediciones de nuestro almacén. Y contar con toda la información o inspección que nos solicita la ley a nivel de seguridad y manejo de materia prima. Es muy importante también que podemos hacer también estas condiciones, se pueden aplicar para tareas de recurrencia, en el cual también se pueden ser configuradas y generar de que nuestros empleados o los empleados del cliente puedan ejecutar labores bajo las condiciones que nosotros hayamos determinado para esa labor de recurrencia, tales como inspecciones de neveras, inspecciones de algún tipo de utillaje y llevar ese control para luego poder presentarlo en los diferentes informes que nos obliga la ley. Asimismo, en la expedición, pues bueno, es un simple manejo, como les comenté anteriormente, de esos albaranes que se generan de manera automática por el proceso de un pedido, al procesarlo, y que podemos hacer el despacho del mismo, ¿no? La herramienta a nivel de expedición pues, nos permite filtrar por rutas, por agente, categorías, y también manejar no solamente los albaranes que provienen de estos pedidos de venta, sino también los albaranes internos, ¿no? Hay empresas en las cuales su despacho no es a un cliente final, sino a sus propias tiendas. Entonces, a través de estos pedidos que se generan desde las herramientas que hablamos anteriormente, bien sea pedidos de tienda, pues lo podemos trabajar a través de albaranes internos y el almacén está haciéndose con constantes despachos. Los listados de salidas los podemos programar, tanto tenemos reportes en función de rutas, en función de lo que comenté anteriormente, de al agrupado por almacén también,
que nos permite saber qué productos son de Picken especificados en su ficha, como también los que van a ser a nivel de agrupados en caja, ¿no? Pues en estos pedidos, no obstante, pues como ya conocemos y de hecho se comentó el día de ayer, pues obviamente podemos hacer de que al momento de procesar generen esas OFs de producción o órdenes de fabricación, estas puedan ser planificadas ya que hay una previa configuración de las recetas y trabajos que deben realizar estas órdenes de fabricación y que nos permite planificarlos de alguna manera adjuntándolo con lo que comentamos el día de ayer de calidad, ¿no? De donde podemos trabajar maquinarias y centros de trabajo muy específicos que aunado con lo que hablamos de calidad a nivel de proceso y mantenimiento de máquina, pues podemos planificar nuestra producción y no verla afectada, ¿no? En este sentido. Y utilizar stock por temporadas y necesidades de venta que consideremos. A nivel de producción hemos ejecutado una app táctil que no es más que el manejo de la orden de fabricación que tiene Triton y que nos da también la libertad o una manera sencilla y práctica que el empleado pueda ejecutar labores basado en la receta o basado en una producción espontánea, ¿no? Que se ejecuta en el momento por un pedido inmediato, bien sea para mantener stock de un producto de tienda o de almacén, o simplemente un pedido fuera del específico de la producción. Esto de manera táctil ya te va a generar esos lotes sugeridos por el FEFO, que igualmente podemos modificar. Y también para el caso de un área que para nosotros es un fuerte en el norte, como es el caso del jamón, pues también incluir todo lo que tiene que ver con precintos, que ya manejamos incluso desde la misma recepción con el lote, donde podemos realizar tanto los precintos por el caso del jamón y el crotal para el caso del cárnico como tal. Esto nos maneja toda la información de una manera muy específica, si bien los procesos de producción pues están totalmente ligados hacia a la unidad principal o por defecto, que es la que maneja el almacén, pues hacemos ese manejo de la segunda unidad que nos permite referenciarla en este sentido. Que en el caso del jamón pues es muy importante. También acá en producción tenemos la generación de etiquetas que nos genera el producto al momento del mismo finalización de la misma y que podemos lotear, dado las bondades y ventajas que muestra Triton en su versión 6.0, colocar codificación de los lotes por cada producto o por cada ficha, ¿no? Bien sea por día, por año o simplemente un consecutivo. En las labores de preventa, pues hemos realizado, como les comenté al inicio, diversas apps que podemos también ahora mostrarles un poco, en el cual el manejo de preventa, en donde simplemente pues, le facilita a través de un móvil o una tablet al vendedor o agente. Poder visitar a sus clientes basados en esas rutas ya especificadas y que te va a permitir realizar esta labor de una manera sencilla, incluso con la gestión de cobros y muestras de catálogo que le van a permitir al vendedor pues, realizar de una manera mucho más práctica su trabajo, ¿no? Por ejemplo, con el B2B tenemos experiencias muy importantes y exitosas, ya que permite que el mismo cliente, pues, sobre todo en la parte de obrador, de pastelería, que muchas veces los horarios son de noche para realizar estas labores de pedido, pues no depende de esa llamada o ese WhatsApp que actualmente muchos se manejan, sino que simplemente con abrir su sesión y hacer esta solicitud de materia prima o pedido específico, pues está adelantando su trabajo y no depende de un horario como tal, ¿no? Si bien incluso el cliente puede establecer cortes para la generación de todo lo que se va a despachar a la mañana y todo lo que se haga posterior a ese corte pues entraría en otra sesión de pedido, lo cual hemos hecho cambios específicos en ese aspecto. Y por último, bueno, quería comentarles la parte de TPV,
que, como les comenté anteriormente, pues bueno, si bien ahora con la nueva versión 6.2, pues contamos con un TPV de Core de Triton, ya nosotros ya veníamos realizando esta labor. Lo que estamos haciendo ahora es poder unificar criterios, pero que ya tenemos clientes ya utilizando nuestro TPV, realizando labores de bien sea por utilizando las familias o especificando productos más utilizados, y que toda la gestión pues se puede ser llevada con conexión de balanza y etiquetas como tal en el impreso. Bueno, por último les quería comentar que bueno, nuestra labor del País Vasco, pues en la región se están implementando por parte de Hacienda tareas específicas con un caso de la declaración de los impuestos como tal, y para en este momento está en boga la implementación del ticket BI, ¿no? Que bueno, para ello había que homologar el software, porque en este momento pues pasamos a ser garantes de las actividades que realice nuestro cliente a nivel de facturación. Bueno, Ingesis en este caso pues hemos colocado a Triton en el mapa de la homologación como un software garante para en este aspecto en el País Vasco, y que como lo pueden ver en pantalla por la página oficial de Hacienda Vasca, y que bueno, estamos ya haciendo las últimas pruebas para iniciar nuestros procesos de puesta en marcha del ticket BI para a finales de comienza en primeros de enero del 2022 en Vizcaya. Y bueno, hay todo un calendario de tanto para la Diputación de Vizcaya como la de Álava, como la de Guipúzcoa. Y que bueno, que nada más es una conexión directa de la declaración directa al momento de generar la venta de lo que estamos realizando allí a nivel impositivo, ¿no? Y la generación de un código QR con un archivo que es encriptado y que va al depósito de Hacienda de manera directa. Pues bueno, querían comentar de que ya en el País Vasco pues contamos con esta herramienta, o estamos ya para iniciar nuestras labores de así como lo especifica la Hacienda Vasca, de inicio de pruebas, y que estamos ya en este mapa del área impositiva en el País Vasco. No sé si tiene alguna pregunta de la exposición o algo que aclarar. Igualmente, bueno, podemos ver algunas especificaciones. Por ejemplo, es que no tengo internet. La verdad, quería mostrar. No tenemos wifi. Sí. No había caído en cuenta del tema del internet. No, no, ya. Bueno, aquí les puedo mostrar una app, okay, en el cual las labores de pedidos es realizada por las tiendas, en el cual puedes hacer tu reposición, añadir productos, escoger por familia, todo a través del acceso web, okay. Estamos trabajando también para tener versiones offline en este aspecto, y que bueno, que pues aquí
realizar tu labor de manera sencilla, eligiendo los productos que quieres trabajar. También puedes trabajar con plantillas. En el caso de las tartas, pues bueno, hay especificaciones para lo que queremos agregarle a esa tarta, feliz cumpleaños, lo que sea. Y lo pueden hacer en estas descripciones, de manera que el obrador, en el momento de generar el pedido, pues cumpla con esta labor. Y así específicamente que puede, pues bueno, podemos cargar esto inmediatamente con una conexión directa a Triton, ¿no? Okay. Y generar diferentes pedidos, tickets que se están ya generando en la herramienta. Aquí, por ejemplo, podemos entrar a Triton. Y todo en proceso aquí. Ah, ya va, es que está trabajando con este expedido de logística y va a generar un algoritmo interno. Acá. El orden. Bueno, no creo que no me conectó. Vale, voy a aquí está. Aquí está nuestro pedido que inmediatamente se genera desde esta. En este caso hizo una labor de tienda, no conseguía la información. Y que bueno, luego puede ser procesada a través de nuestras apps de trazabilidad. Claro, previamente procesada acá como tal. Sí, bueno, a nivel de pedido. A nivel de recepción, pues bueno, también podemos hacer cualquier tipo de proceso en el cual podemos mostrarle el caso de las. Por 40 kilos, unidades, colocar el lote con el cual estoy reseccionando.
etiquetar si tengo etiquetas para la recepción, okay. En este caso no tengo ninguna preestablecida, pero lo pudiera tener si quiero notificar, generar este proceso desde acá. Y al mismo tiempo, las inspecciones que le comenté anteriormente, con valores ya previamente definidos, poder hacer comentario de transporte incorrecto o todo lo que está previamente, las condiciones agregadas a la inspección que estoy realizando, temperatura, qué sé yo, y finalizar, y con ello pues tener ese dato ya en Triton a nivel del proceso de calidad, en donde tengo mis inspecciones que están previamente configuradas y el proceso del mismo, ¿no? Estoy guardando toda la información que he trabajado y que he revisado directamente. Bueno, y aquí podemos generar cualquier tipo de reporte necesario para contar con las especificaciones de ley. Bueno, básicamente, para conocer, por ejemplo, una RCD Pro. Donde podemos crear producciones también de una manera sencilla, por ejemplo, más cebollería, y podemos cargar listas de materiales desde y aquí especificar los diferentes lotes o precintos. Bueno, en el caso de este es una pastelería, no hay ningún tipo de precinto, pero hacer modificaciones de lo que queremos realizar, actualizar esa información y obviamente luego en el resumen, pues añadir nuestras salidas con las mermas y finalizar las producciones, todo bajo un ambiente táctil de alguna manera. Bueno, es toda manera de mostrarles algo de nuestras apps y que están en uso actualmente y que bueno, bajo la configuración necesaria puedan trabajar sin ningún tipo de problema. Y ayudan a ejecutar toda la labor del ERP que ya Triton dispone, solo que con estas apps pues podemos hacer esos trabajos de una manera más rápida y eficiente. Pues sin más, para no abarcar mucho más tiempo, sé que hoy lo tenemos corto, así que bueno, pues esto ha sido todo por ahora. Si no hay otra pregunta o alguna información que deseen conocer. Pues nada, bueno, hasta luego, gracias.